Ahora ya. Muy bien. Hoy día acabamos de hacer el descubrimiento de una placa, de un reconocimiento que le hicimos a la peluquería francesa por ser, como decía, un lugar que resguarda y difunde el patrimonio de Chile. Y además estamos inaugurando esta exposición de nuestros gobernantes y personajes de Chile, del artista Carlos Rojas Mafioletti, que es profesor de la Escuela de Diseño. La universidad, dentro de sus lineamientos a través de la Facultad de Diseño, también tiene un tema que es el rescate del patrimonio. Entonces, por ahí nosotros también tenemos una vinculación que está totalmente en sintonía con lo que estamos haciendo acá. Y para mí, la verdad es que inaugurar este espacio con los presidentes me resultó una cosa bastante atractiva y hasta honorífica, como lo decía en algún momento. Aquí tenemos la muestra, una parte de los 38, tengo entendido, presidentes o gobernantes de Chile. La idea de este trabajo, que fue encomendado por una editorial, por lo demás, que publicó un libro con los presidentes constitucionales de Chile, era normalizarlo. La peluquería francesa, en su principal objetivo de cultura, ¿cierto?, de dejar algo para las próximas generaciones, está muy contenta de poder desarrollar esta relación a largo plazo con la universidad, porque si bien la peluquería ha recibido muchos reconocimientos a lo largo de la historia, es la primera vez que se hace un proyecto en conjunto, y este es como el puntapié inicial para una serie de actividades que vamos a realizar con la Universidad del Pacífico, así que quedan nuestras puertas abiertas a todos los estudiantes, a todas las áreas de la universidad que quieran realizar algo acá en el barrio Yungay junto a la peluquería francesa.